este coro que empezó como a deformarse en algún punto seguramente les suena muchísimo si de acaso ustedes son oyentes del último podcast de Futurock, que es Pecados Capitales, cuyos autores están acá hoy con nosotros en la mesa de Seguro La Habana, y les damos la bienvenida a Ale Grimson y a Pedro Saborido. ¡Un aplausito! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué dicen? Bueno, estuve escuchando el podcast. No escuché todo, porque ¿saben que me di cuenta también? ¿Qué? Tiene un nivel de complejidad que no es que yo lo pongo y la baño a Rita mientras tanto. ¿En serio? Salvo que sea con auriculares, pero eso ya me aísla demasiado. De Rita. De Rita. Entonces me habla y yo por ahí le estoy tirando dos veces shampoo. No, eso no. No, pero es un podcast que tiene, una profundidad. Claro, pero podríamos dividir a los podcasts entre podcast pochocleros, ¿sí?, y podcast, claro, de pensar. Y sí. Claro. No, pero de verdad, porque tiene una complejidad. Entonces de pronto uno dice, uy, no, para esta idea. Y para, Rita, mientras te ahogás. No te ahogues, Dios. Porque yo quiero retroceder. Porque acá hay algo. No, son podcasts. Bueno, ¿cuántos episodios son? Nueve episodios. Xenofobia, envidia, deuda de la democracia, misoginia, racismo, odio, violencia, apatía y aporofobia. Además con unos entrevistados... Polenta, sí, todos tipos que últimamente además también son una referencia. Digo, tipos por ahí, algunos más conocidos como Bomaro, pero Ezequiel Ipar, que también está en Rita uno de ellos. Gato. Bueno, por eso, referencias como Rita, Bomaro, pero después yo Ezequiel Ipar lo conocí este año. Claro, mira. Pero de repente era como, empieza a ser una persona de consulta, ¿no? Claro. Porque... Bien. Así que me parece que está muy... Sí, está, tiene una densidad interesante. Sí. Yo mismo, que no soy un académico, acompañando ahí, había momentos que era, bueno, vayan más despacio, chicos. Sí. Claro, pero igual siempre Alejandro cuida el terreno de que lo académico haga, sí, contacto con aquello que no lo es, porque de eso se trata. Si no, queda como unos saberes ahí encerrados entre 5 o 6 tipos. Y lo lindo es que creo que a través de lo que hace Eugenia o los, sí, entrevistados, y sobre todo lo que va haciendo muy didáctica y pedagógicamente Alejandro, uno va desplegando todo este tema que, como le decía yo siempre, como que a medida que lo va desmenuzando, no digo que traiga la tranquilidad, sí, trae la angustia de que existe, pero trae una cierta tranquilidad de que empieza a observar que tiene un mecanismo, que no es simplemente algo que sucede, un fenómeno, sí, sin forma y monstruoso, ¿no? Sino que tiene sus motivos y, uh-huh, y tiene sus mecanismos, y esas son las primeras claves. Digo, para saber, para poder desarmar una bomba, primero hay que conocerla, ¿no? Sí. Y eso me parece que siempre lo que yo sentí, sí, que está haciendo Alejandro. Totalmente, sí, Ale. Es cierto que yo digo, bueno, que tiene una densidad, una complejidad que uno no puede estar haciendo cualquier otra cosa, pero sí que se... Es totalmente comprensible y accesible. Me parece que sí, la traducción de ideas complejas a algo que puede ser un podcast de una hora. Claro. Con distintos momentos y todo. Hoy, de hecho, bueno, me acordaba que hoy estaba vistiendo a Rita justamente y escuchaba el de la violencia. Y en un momento Rita me mira y me dice, ¿qué te reí? Porque yo tenía puesto los auriculares chiquitos. El podcast también contiene unos sketch, sí, unos del señor cuentos. Saborido, que... Unos cuentos de Saborido, sí, tremendo. A mí me gustaría que escucharan este fragmentito que yo elegí para que vean un poquito de qué se trata. Después nos metemos más en las Dale. Ideas. Violencia política. Un momento en la Cámara de Diputados. De pronto en el recinto comenzó el debate. Muchos asesores de comunicación destacaron que hacer declaraciones agresivas intensifica la relación con los propios, además de despertar una gran atención en los medios. Sobre su proyecto de regularización de los desarmaderos de loros, quisiera hacer una observación. La propuesta parece propia de una persona incapacitada para ejercer cualquier asunto referido a la actividad legislativa, dijo la diputada García Arena del partido A. Quizá la incapacidad está en usted, diputada, que quiso prohibir el consumo de chop suey después de la 22, pensando que se trataba de una cerveza china, lo cual hace pensar en lo plural de nuestro sistema democrático, que permite que una persona con cierto nivel de idiotez pueda ser elegida para ser parte de esta Cámara, sostuvo el diputado Bermichoven del partido B. Evidentemente, denigrar al adversario es mucho más efectista y efectivo que discutir un proyecto. Los periodistas y los movileros tomaban nota y destacaban la intensidad del debate.
La agresividad siempre es más llamativa y entretenida que el diálogo, que es tomado por tibieza. Si la diputada García Arena es, podemos deducir, una estúpida con fuero, por decirlo de alguna manera, permítame proponer entonces que el diputado Tarenstein pueda ser declarado imbécil de interés público, como paso previo a presentar la idea de que la UNESCO lo declare pelotudo histórico de la humanidad, dijo el diputado Zarratea del Partido C. Ese título lo mereces vos, destacando que sea patrimonio histórico de la recalcada concha de tu madre. Le contestó la diputada Formentera del Partido bueno, D. Bueno, y esto sigue. Y yo propongo que dentro del recorrido... Sí, es un increscendo, no, que de verdad, que habla de lo llamativo que puede ser. El otro día yo, antes de quiero decir que esto que escribí de pronto, sí. lo vi y me deprimió cuando fue dos semanas después realidad, cuando veo... Olvídense que lo haya hecho Bullrich, ¿sí? Sí. Pudo haber sido de cualquiera. Cuando presentó la maqueta de la cárcel. Ah, ¿no? Sí. O sea, es decir, claro. Convertir a la discusión política en un meme ya, digamos, ¿no? Y la verdad fue bastante deprimente, es decir, el grado de degradación intelectual de la política como para que alguien encima salga agrandado a presentar una idea tan imbécil. Bueno, ¿no? Pero yo entiendo que vos te deprimiste, pero Pedro, un poco el mecanismo tuyo es cagarse de risa de algunas cosas y entonces terminar de desarmarlas. Sí. ¿Qué es lo que hiciste con el rock, con Peter Capusotto y su video? Que claro, al hacer un chiste de eso que eran, nos claro. empezamos a dar cuenta que era todo muy ridículo. Pero aparecía esto. Yo cada vez que tenía, y esto me gustaría que piense, que cuente Alejandro cómo se le ocurrió esto, porque siempre tuve esa sensación de estar frente a algo que me superaba y que cada vez que yo charlaba con Alejandro encontraba, no la tranquilidad de que no existiese, porque si hay algo que es el podcast, es que no es negador. No. Pero sí la explicación. La explicación. Y eso, viste, te lleva a un terreno donde la angustia empieza a tomar otra forma, que es, bueno, el ocuparse o el tener que ocuparse, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿cuál es la explicación, Ale? Empecemos por ahí, Ale, ¿por qué estamos pasando por lo que estamos pasando? ¿Cómo se llegaron a estos niveles de odio, de polarización? Creo que... es en el capítulo del odio, ¿no? Que se habla mucho de la polarización. Sí, totalmente. Y de cómo viene jugando. Además, el entrevistado, que es Martín Plot, habla mucho de lo que él estudió en Estados Unidos, que es algo que viene sucediendo. Lo de Trump, claro. Sí, hace más tiempo que acá, por lo menos. Y el odio como... No sé cuáles son los términos, pero... Como un factor político. Sí, o como un vector, incluso, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, acá hay como se mezclan dos temas, ¿viste? Por un lado, la Argentina de los últimos años y por el otro lado, un cambio que excede mucho a la Argentina. Es un cambio global. Sí. Gobernó Trump, gobernó Bolsonaro, gobierna Meloni en Italia, Boric le ganó a la ultraderecha y después perdió con la ultraderecha la votación de la constituyente, Petro le ganó a la ultraderecha, Hungría está gobernada por la ultraderecha, o sea, en todos los parlamentos europeos la presencia de la ultraderecha, sí, es muy fuerte. El otro día alguien me decía, no, pero eso, lo que vos decís es darle excusas a los errores que cometimos nosotros. No, yo, los errores que se hayan cometido en Argentina, del gobierno actual, de los dirigentes del Frente de Todos, son los errores que haya que discutir. Yo eso no lo niego en absoluto, lo que estoy diciendo es justo que... Justo ayer, perdón, Fede hizo una columna sobre desarmando la idea de que se puede explicar el fenómeno de esta nueva ultraderecha con los errores cometidos, la verdad. Claro. Que no, aparte... yo lo que decía es, te doy dos ejemplos. Uno, Pedro Sánchez... Yo estuve con Iñigo Errejón hace unos meses. Iñigo me decía, che, Ale, yo pensaba que yo lo iba a aplaudir a Sánchez por su política, sí, de género, y que lo iba a criticar todo el tiempo por su política económica, pero el tipo logró crecimiento, aumento del empleo, aumento del salario mínimo vital y móvil, aumento de las jubilaciones, y casi pierde la elección. Mm. Y en Suecia... que bueno, sí, no gobierna el Frente de Todos, ni los principales protagonistas, ni se cometieron los errores de acá. Sí, no tiene, sacaron el 25% de los votos a la ultraderecha, que es un delirio porque sí, en esos países, en todos los países parlamentarios, 25% quiere decir que son la primera minoría, claro, ¿no? Entonces, evidentemente, no, yo digo, realmente... ¿No 2016, son nuestros errores lo que explicaron la insurgencia de la nueva derecha? Acá, o de Milei acá, porque vos verificás que en otros países
pasan fenómenos parecidos y no tiene la economía hecha mierda como acá. Exacto, o sea, los si fuera la economía exclusivamente, sí, solo la Argentina tendría ultraderecha, ¿estamos claro de acuerdo? Sí, sí, eso es eso es fácil de entender. Eso tiene que ser fácil de entender. Si la Argentina tiene fenómenos similares a otros países que no tienen la misma realidad económica o la misma realidad política, es porque en realidad estamos en un mundo distinto al mundo. Yo te diría, para mí hubo 25 años de un mundo que fue de la caída del muro de Berlín, consenso de Washington de un lado, hasta el triunfo de Trump y Bolsonaro. Eso fue un mundo de 25 años que, es cierto, en Argentina hubo 12 años de excepción, o sea, en algunos países de América Latina hubo una excepción a esos, sí, 25, pero fue una minoría, o sea, en Europa, Estados Unidos, México y la mayoría de América Latina gobernó el neoliberalismo fuerte hasta el 2015-16, y ahí se empezó a quebrar y entramos en un mundo inestable. Todo es inestable. Gana la ultraderecha, pierde la ultraderecha. Gana la izquierda, pierde la izquierda. En todos los países, sí, está pasando. Sí. Una cosa pendular muy frenética. Muy fuerte, ¿no? Y con muy poca persistencia de ciertas convicciones o de ciertos fenómenos. Entonces, lo que nosotros estamos diagnosticando es cuáles son fenómenos. Y esto, la verdad, una cosa interesante también para comentar. Esto lo empezamos a pensar en mayo. Y lo grabamos entre junio y julio. O sea, uh-huh, no había nada para grabar cuando hubo elecciones. O sea, cuando llegaron las PASO, nosotros ya habíamos terminado de grabar. O sea, lo que salió al aire la semana pasada en Futurock ya estaba grabado. Estaba grabado. Y a veces decíamos con Pedro, no parece. No. Sí, sí, ¿y sí, por qué no parece? Y con esto cierro. Porque en realidad el podcast, los episodios que vos los mencionaste muy bien, son, sí, sobre fenómenos estructurales. O sea, sí, el odio político no nació en la Argentina, no, en las PASO. No. Si uno dijera, bueno, eso, nació contra Evita, nació con los bombardeos a la plaza, nació contra los obreros que se rebelaron la semana en la Patagonia trágica, qué sé yo, no sé. O contra los seguidores de Rosas, no sé. Podés ir a donde quieras, pero ese estructural, son décadas y así la misoginia, todo lo que vos leíste tiene que ver con fenómenos estructurales. Uh-huh. Lo que estamos viendo es cómo un señor y unos seguidores están, digamos, cosechando frutos de este contexto global, sí, con fenómenos estructurales argentinos. Dice además Dora Barrancos, que si hacen un capítulo más también es ella fabulosa para hablar, ¿no, Dora? Maravilloso. La última vez que vino hablamos un poco y ella también decía, bueno, sobre todo estábamos hablando de feminismo, del machismo, de la homofobia, y esto dice que ella dice que siempre existió, ¿no? Una tía medio facha, una tía homofóbica, un claro, tío, bla. Ahora ahora es un programa. Existió, si querés, siempre ese odio, sobre todo el homofóbico y el machista, existió siempre en las almas. Pero que estuviera ahora organizada detrás de un programa, esa es la novedad también de la época. Una de las novedades de la época. Ah. Quizá también sea la novedad que estas cosas nunca se habían estructurado y habían aceptado las reglas democráticas, sí, institucionalizándose, ¿no? Y, digamos, no sé, estábamos más cerca de que esto, un Biondini, alguien, un coso marginal, y de pronto hoy tienen una estructura y tienen y son competitivos en las elecciones. Sí. Y casi que es como una paradoja que como que la democracia genera como un movimiento antidemocrático, pero a su vez, sí, democrático, y donde terminamos teniendo a Victoria Villarroel diciéndole a Patricia Bullrich que es inconstitucional que se le ocurra grabar, ¿no? ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, vos lo que decís es que las propias reglas de la democracia permiten expresiones, bueno, sí, antidemocráticas, entonces uno dice, ¿cómo es? Y sí, hay algo que de pronto es la discusión de cuál sería el límite precisamente de la libertad de expresión, ¿no? O sea, la democracia y la libertad de expresión podrían tener un límite de ese, bueno, acá hay un límite, che, el negacionismo. ¿Cómo puede ser después de tantos años que no tengamos una ley? Siempre Emiliano Rodríguez, sí, un amigo mío, me dice, ¿cómo puede ser que no tengamos una ley? Y que hoy la persona, digamos, cierta lentitud de la política o cierta confort diciendo, bueno, esto no va a ocurrir, una suposición, ¿no? Porque creo que también es el haber descubierto escenarios que, sí, creíamos totalmente superado. Pero esto es típico. Perdón, esto es típico. Lo escuché a Fontevecchia, perdón, sí, ¿no? Diciendo, che, tiene que haber una ley. Pero esta conversación entre nosotros es típica del podcast, porque es, sí, es así.
existe la tradición europea continental que sí tiene leyes que sí. prohíben el negacionismo. Y además de Alemania y otros países, Francia dijiste vos Francia. En el podcast. ¿Y por qué Francia? ¿Qué, Francia por el ¿qué es lo que no hay que también, negar? El holocausto. Ah, ok. Pero además hay límites a la libertad de expresión porque la tradición jurídica de la Europa continental, uh-huh. o sea que eso quiere decir no Inglaterra. Es que hay algo por encima de la libertad de expresión que es la dignidad humana. O sea, vos no podés decir judíos, no sé cuánto, bolivianos, sí, no sé cuánto. Expresiones de odio, de xenofobia. Exactamente. Ahí hay un límite. Mm. En Estados Unidos hay otra tradición, que es la anglosajona, que es que por arriba tiene que estar la libertad de expresión. Por arriba de todo. Si alguien dice eso, tiene que haber otro que lo refute y así vamos. Y la verdad es que la Argentina, en su tradición jurídica, está más cerca de Estados Unidos que de... Sí, nuestra constitución se parece mucho a esas... Después hubo pactos, los pactos internacionales a veces morigeraron, pero de todas maneras los límites a la libertad de expresión en función de la dignidad humana en la Argentina son muy escasos. Son muy escasos, es una gran discusión, una hermosa discusión que te imaginás los líos que genera. Porque ni siquiera es que, por ejemplo, entre mis amigos abogados que piensan más o menos parecido sobre cómo querrían que fuera la Argentina, no están de acuerdo sobre ese tema. Y lo otro que vos dijiste, Pedro, me interesa mucho, que es que yo creo que esta nueva etapa global que estamos viviendo, que es una etapa posterior a la Gran Marea Verde, o sea, la Gran Marea Verde tuvo un momento de apogeo, llegó a un apogeo, y ahí, en ese apogeo mismo, surgió un movimiento contrafeminista, que hoy está brutal, está brutal, ¿no? ¿Vos pensás que hay una causalidad ahí? Claro, una reducción, o sea, es una bronca, A mí me gusta cuando vos ponés en estos términos, acudís a la física o a la geometría para ver si hay algo newtoniano, que a una fuerza se le puede, necesariamente va a haber alguna que reaccione. Puede ser, pero en este caso es así. Sí, por eso, digo, respondería a algo. Te lo pregunto porque el otro día con Fede lo discutíamos, de hecho. Es que a mí no me cabe duda, porque si no solo en la Argentina, otra vez, no solo en la Argentina, los principales votantes de esta fuerza son varones jóvenes. Y se manifiestan en contra del feminismo y esas las ideas que... Más abiertamente o más solazadamente. Sí. El otro día... Anticipó Noelia Custodio. El otro día me decía alguien que tiene razón, que en la Argentina no se está expresando... No, pero yo discuto eso, perdón que te haya interrumpido, Pero... No, ya lo sé. Es que me parece que el problema de decir... Por esto pasó esto. No es justificar, es decir, entonces la culpa la tuvieron ustedes, se pasaron dos pueblos y entonces vino el feminismo. Es que eso es lo que dijo Noelia Custodio. No, lo que tenemos que saber es que cada cosa que hagamos quizás va a tener una repercusión y una consecuencia del otro lado. No es algo que del otro lado se queda inerme, digamos, es suponer que algo ya no existe más. Sí. Hablar de batallas culturales ganadas como si fueran definitivas, me parece que sí, es relajarse muchas veces en suponer que del otro lado no va a haber otra cosa que está trabajando, elaborando y que se está organizando. Es decir, que a veces uno vive en el país del que se entera, como encerrado en su propio círculo, en su propia burbuja, en su propio clúster, y no se da cuenta que hay del otro lado algo que se está organizando. Se está organizando y está vivo, y tiene vida, y tiene adherentes, y tiene jóvenes, y tiene gente con ganas, y tiene voluntarios, que uno siempre supone que todo lo que hará el enemigo va a ser pago, y cuando decís, no, también tiene gente voluntariado, y tiene gente humilde, que es quizá la parte más dolorosa, ¿no? Que también ha apoyado esto. Entonces ahí es como que uno dice, mientras eran un 20%, son unos psiquiátricos alienados por los medios de comunicación. Ya cuando son un 30 y te pueden ganar, decís, estamos en un problema, ¿no? Claro, pero viste que hay un sector del peronismo, te diría, que nos echa la culpa, digo, al feminismo, a las feministas, de habernos pasado dos, tres pueblos y que entonces la culpa de Milei la tuvimos nosotras. Yo te voy a decir una cosa. Simplificando mucho algo que da vuelta. Claro, pero yo a todos ellos quiero decirle una cosa, que es, muchachos, si la economía hubiera funcionado, olvídense. El antifeminismo podría haber existido por una reacción de poder, porque el feminismo disputa poder, micropoder, macropoder. Uh-huh. Si disputás poder, seguramente alguien va a responder. Ok. Ahora, este fenómeno no tiene que ver solo con eso. ¿Por qué? Porque si la economía hubiera funcionado, estaríamos en otro planeta. Acá,
Esto bueno, existe para, también. Hace un ratito son factores concurrentes. Hace un ratito dijimos que en España la economía funcionó bárbaro y sin embargo surge. No, pero igual de todas maneras está buena la comparación porque en España terminan casi empatando la elección, ¿no es cierto? Y acá vos lo que ves es un proceso. No, yo veo procesos de desacralización de ciertas figuras del campo popular. Veo procesos donde nada ya es sagrado, donde todo empieza a ser cuestionado, donde los procesos de desafiliación son muy fuertes, donde mucho del voto más democrático que hay en la Argentina hoy es un voto en función de lo que hay enfrente, pero no con la ilusión que hubo. Por ejemplo, en 2019 había una ilusión impresionante. Sí. ¿No? Hoy, obviamente, que no existe esa ilusión. Hay situaciones distintas y tienen que ver con todos estos registros que estamos comentando. Me parece que también tiene, de alguna manera, con cosas que vamos suponiendo que son como pintorescas. Recuerden ustedes, en medio de la pandemia, divertirnos con gente que quemaba barbijos sí. Y reírnos de gente que le tenía miedo, que hablaba que se venía el comunismo, y quizás subestimar algunas cosas, ¿no? Claro. Subestimar algunas cosas que también tienen una razón. Cuando de pronto pasan las cosas que pasan, como pasaron en el fin de semana, decís, y también hay algunas verdades que también nosotros deberíamos revisar, ¿no? Porque hay cosas en las que, cuántas cosas de las que por ahí dice mucha gente, vos también estarías de acuerdo. ¿Sí? ¿Dónde toca esas fibras, esas verdades, esos lugares donde vos decís, bueno, en esta la verdad que tienen razón, ¿no? Y es tremendo porque es lo que pasó el fin de semana. Sí, sí, ¿no? Podemos decir lo de Insaurralde en el yate. Claro, puede ser algo de eso. Sí, les da la razón. Y eso es tremendo. No sé, en realidad no, pero en parte sí. ¿No? Sí. Y a nosotros se nos hace muy difícil poder salir a discutir que la casta, que son todos los mismos, que nos vienen cagando. Tenemos que decir que no son los mismos, que hay dirigentes que no merecen ser tratados de esa manera, pero también uno diría, che, ¿alguien no le podría haber dicho también un poco? ¿Cómo puede ser? Nadie vio el elefante Ricky, rosa. Ya está, con un... Sí, nadie vio el elefante rosa que caminaba. A veces por allá. Uno también se. Entonces, claro, hace que un montón de. También diga. Parte, me parece, que de lo que tiene la dinámica del mileísmo es esta certeza, esta energía, que es lo que tratamos y que yo siempre me rescataba Grimson de eso. Que te rescata el podcast, porque el podcast no es una cosa para amargarse ni para deprimirse, al contrario, es una cosa que te da herramientas para que te sientas entero frente a un fenómeno cuya principal o una de sus principales armas es que vos te sientas amedrentado y que te sientas frente a algo que no podés ni siquiera manejar, un tipo con una motosierra. Bueno, a un tipo con la motosierra Grimson y el podcast le contestan con ideas, con razonamientos y poniendo eso en valor de nuevo, ¿sí? No es un podcast que lo único que hace es estar indignado porque hay algo que sucede, para nada. Es un podcast que, como dijiste vos, está para escucharlo, tener elementos, y al contrario, creo que te da más elementos para dejar de estar angustiado e indignado que los que te puede dejar para preocuparte. Sí, es ahora, totalmente el contrario. Sí. Y sin que esto sea una máquina de negar lo que ocurre, para nada. Hay algo que escuché en el podcast que me quedó resonando un poco, y es como la polarización hace que haya como dos realidades paralelas, ¿no? Claro. Y eso mata la argumentación, digamos. Claro. Cuando hay dos realidades paralelas no hay diálogo posible, porque vos estás acá, yo estoy acá y no nos cruzamos. Y eso es lo que también pasa con el algoritmo. Y con la discusión pública, pareciera que deja de existir, o existen términos que son como donde no se puede escuchar realmente lo que está diciendo el otro. Uh-huh. En ese escenario, ¿para qué seguimos buscándole la vuelta? No, bueno, porque necesita, la lucha va a ser para salir de la existencia de realidades paralelas. Tratar de romper eso, ¿no? Va a ser necesario romper eso. Vos pensás que hay gente convencida de que Nisman fue asesinado. Sí. Vos pensás que hay gente convencida de cosas inusitadas.
Yo usé el término realidad paralela justamente por eso, porque es como, bueno, realmente ellos creen en un mundo que nosotros discutimos desde los hechos. O sea, bueno, pero si fuera así como decir, ¿por qué la justicia se niega a cariar a los que hicieron un... a los que dijeron que están las pruebas de que Nisman murió solo y los que dijeron lo contrario? O sea, estamos hace años los argentinos esperando eso y no lo hacen. Bueno, para mí... pero la gente no sabe eso. Ya, ya eso es demasiada información, ¿no? Sí. Y así sucesivamente. Entonces... yo creo que no hay manera de que se reconstruya una convivencia democrática sin lo que vos decís, Julia, que es que existe un debate donde podemos pensar muy distinto, pero vos decís, bueno, se va a discutir si es mejor hacer esta ruta o este puente o aquella otra cosa. ¿Por qué? Para que viva mejor la gente. O sea, se supone que sobre eso no estaríamos discutiendo, ¿no? Entonces... eso realmente yo creo que es quizá la dimensión más frustrante de, sí, de estos años de democracia, que es que se haya perdido el territorio de la argumentación, donde vos tenés que decir, espera, ¿es mejor tomar deuda así o tomar deuda así o pagar deuda? ¿Qué es mejor? ¿Qué dicen los números? No, los números cada uno inventa el que quiere y dicen cualquier cosa. Bueno, eso es muy malo, porque entonces... sí, ¿cómo? Es que es como decís vos, es lo más frustrante de la época. Porque uno se puede romper el coco para tener las mejores razones, los mejores argumentos. Pero cuando... y entonces decís, ¿dónde queda el ejercicio de la persuasión si ni siquiera llego? Exacto. Viste que lo que revelaron estos pibes de indisciplinados es de lo más frustrante. Habrán visto esos videos virales. Sí, sí, bueno, sí. Todos los pibes saben de quién es la deuda de Independiente, de quién la vino a salvar, y nadie sabía... que la deuda no la había tomado ni Cristina ni Alberto, y que la había tomado Macri. Pero me parece que en determinado momento suponer en una edición donde yo puedo elegir a todos los más, digamos... bueno, ellos aseguran que no editaron para que no quedara importa. Así, ¿eh? Bueno, está bien, si tuvieron la mala suerte. Yo también dialogo con mucha gente y también hay un montón de gente que sin ser perteneciente a nuestro sector político se puede poner a charlar. Digo... quizás el tema es, bueno, si ya vemos que somos dos clusters que no se pueden comunicar, pues empecemos a ver quiénes son capaces de tener un nivel de cancillerismo como para cruzar del otro lado y encontrarse con los otros del otro lado. No son todos tan uniformes como para no suponer que podemos hablar con gente. A mí me gustaría decir dos cosas. Sí. Una es que siempre hay que tener humildad porque... en el sentido de que si uno cree que uno tiene toda la verdad y el otro no tiene ninguna, bueno, justamente la democracia se supone que se basa en la idea de que alguna verdad hay en el otro, aunque cueste aceptarlo en los contextos de tan alta polarización. Como vimos este sábado. Ajá. Dicho, poniendo el fucking dicho, sábado. Pero, dicho lo cual, quiero decir lo siguiente. Yo creo que hay contextos, por ejemplo, durante la dictadura... que la gente decía, no, yo no sabía nada de lo que estaba pasando, yo no sabía, ¿no? Después León Ferrari hizo una obra extraordinaria que se llamaba Nosotros no sabíamos, y la obra son todos los recortes de diarios, sí, que ningún diario denunció lo que estaba pasando, pero en los diarios decía, aparecieron dos cadáveres en la costa del Uruguay, aparecieron dos cadáveres en no sé dónde, aparecieron cinco cadáveres sin identificar no sé dónde. Claro. Y la obra de él son 100 recortes de diario, o 1000, no sé cuántos. Sí, de los cadáveres. De eso. Entonces, nosotros no sabíamos, bueno, flaco, a ver... nadie te lo estaba contando, los medios lo estaban negando, los medios hegemónicos, que eran los únicos que existían, solo Rodolfo Walsh lo había denunciado en la clandestinidad. Pero lo que quiero decir es... yo creo, esto es fuerte lo que voy a decir, agárrense. Yo creo que, vamos a cerrar, Ale. Que un poco está pasando esto hoy. Eso, ¿no? Total. Yo creo que un poco está pasando. Sí. O sea, pues el intento de asesinato a Cristina, la negación del intento de asesinato a Cristina, la muerte en un lugar, la represión en Jujuy y todo eso, nadie sabe que trataron de asesinar a Cristina, nadie sabe que hubo represión en Jujuy, nadie sabe lo que está pasando. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, esto es lo de la realidad paralela. Sí, totalmente. Sí. Y de la misma manera, perdón, digo, también se salió de la dictadura, de un lugar que quizás nunca supusimos que podíamos salir. Se salió con consenso y con justicia. Exactamente, y con gente que fue de a poco, hasta a través de revistas de humor, un montón, fuimos tomando conciencia. Sí. Bien,
terminó el programa. Entonces yo te voy a dejar felicitándolos por la librería. Ajá. Y promocionando mi reedición del libro de Peronismo. Ah, se reeditó. Se reeditó. Este es para que lo vendas. Y espectacular, lo dono a... el libro de Saborío de Peronismo. Una historia de Peronismo. Y estos son para que los pongas en la vidriera. Porque me ofendió pasar por la vidriera de Futuroc y no es que estuvieran algunos libros míos. Escúchame, hay que hablar con Leila. Bien, y estos son para que le regales a la gente que participa de Futuroc, a los suscriptores, los Futurockers. Perfecto, ¿sí? Pedro, perdón. Vamos a hacernos cargo entonces y sí, por favor, voy a pasar, libros, voy a pasar mañana. Voy a pasar mañana por la librería. Y para ver si están en el puesto. Y voy a sacar fotos. Veo que hay libros de Kicillof y no míos. Tampoco vi de Grimson, que son muy buenos. Así que por lo menos. Lucky Grimson. ¿Saben qué tienen que hacer ustedes cuando inviten a alguien? Que estén los libros. Claro, después los sacan. Sí, tenés razón. ¿Entendés? Vos tenés toda la razón, Pedro. ¿Qué querés que te diga? Yo no soy responsable. No me pienso ser responsable de esto. Muchísimas gracias, Pedro Saborido, Ale Grimson. Gracias. Vayan a escuchar el podcast Pecados Capitales, el último podcast de Futurock. Es para entender por qué momento estamos pasando y así tener más herramientas. Desangustiarse y ocuparse. Desangustiarse. Ay, lo dijo usted. Bien. Lo dijo usted. Y así se terminó este programa.